Activando paneles de control. Panel central en orden. Motores activos. Sistema operativo de inteligencia astronómica en funcionamiento completo. ¿Me escuchan? ¿Dónde estoy? En el brazo de Orión. Para ser más exactos, nuestras coordenadas son... ¿Quién está ahí? ¿Lu? ¿Lu? ¿Estás bien? Está en estado de hibernación, igual como estabas tú. ¿Tú quién eres? ¡Muéstrate! Hola, Bot. Soy Soya. ¿Soya? ¿Así como la salsa? No, Bot. No como la salsa. Pero, ¿y entonces...? Soy Soya, el sistema operativo de inteligencia astronómica de esta nave. Pero, ¿y de dónde saliste? ¿Quién te inventó? Tú, Bot, cuando diseñaste la nave. Pero... ¿Y por qué no apareciste antes? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Me pusiste en silencio, pero estuve en toda su travesía. Muchas veces quise aconsejarlos. ¡Podrías habernos ayudado mucho en esa parte en que casi morimos! ¡Lu! ¡Mira, te presento mi última gran invención! ¡Ella es... ¡Soya! Un agrado conocerte, Lu. Soya, ¿serías tan amable de mostrarme en dónde estamos exactamente? El brazo de Orión. Perfecto. ¿Y eso dónde está? Significa que no estamos muy cercanos al centro de la galaxia. Algo así como... Estamos a un costado, a 2/3 con respecto al centro más específicamente. Gracias, Soya. Vaya. Sabes mucho. ¡Soya, eres genial! ¿Puedes mostrarnos otras cosas? Por supuesto. ¿No deberíamos volver a la Tierra? ¡Nebulosas! ¡Wow! ¡Son hermosas! Mira, esa es la nebulosa de Orión, una de las nebulosas más brillante y conocida. Está a 1500 años luz de la Tierra. En ella se están formando nuevas estrellas. Es una verdadera maternidad estelar. La verdad... es que las nebulosas son estructuras formadas de gas y polvo interestelar. Algunas nebulosas son regiones donde se forman nuevas estrellas, mientras otras son los restos de estrellas muertas o que están muriendo. Uno de los aspectos más notables de las nebulosas es su variedad de formas y estructuras. Entre otras, están las nebulosas planetarias, como esta, conocida como Nebulosa del Anillo. Hay otras, como las nebulosas de emisión, que son brillantes nubes de gas que acogen a jóvenes estrellas en su interior, como esta hermosa nebulosa del Águila. Sí. Bueno, eso justo iba a explicar. Sabes mucho, Lu. Me gusta eso en un tripulante. Es hora de regresar al sistema solar. Prepárense para un viaje a hipervelocidad. ¡Nueva aventura! ¿Qué pasa, Soya? Estamos ingresando al sistema solar. O sea que estamos en... La nube de Oort. ¿Qué es eso? La nube de Oort se encuentra en los límites del sistema solar. ¿Qué son esas cosas que flotan? ¡Son cometas! En realidad, Lu, son núcleos cometarios. ¿Y por qué no tienen esa colita de fuego? Porque no están cerca del Sol y además su cola no es de fuego. ¿Cómo no? Así es. Cuando un núcleo cometario compuesto de hielo, polvo y rocas se acerca al Sol, este comienza a descongelarse. Los gases y partículas que se desprenden de él forman su cola. Hablando de hielo, Bot, ¿podrías darme algo de agua? Tengo mucha sed. Ritmo cardíaco lento y niveles de hidratación... curioso. El nivel de hidratación de Lu está muy bajo. ¿Por qué es eso? A diferencia de Bot, soy un ser vivo. Necesito agua. Hice un escaneo de la nave y parece no haber agua por ninguna parte. ¿Qué? Bot,
¿No trajiste agua? ¡Calma, calma! Estoy segura de que debe haber alguna botella de agua por aquí. Bot, más te vale que haya agua en algún lugar de esta nave. Yo sé que tú no la necesitas porque tú eres una máquina, pero yo sí, soy un ser vivo. El agua es vital para mis procesos biológicos, transportar oxígeno y nutrientes a todo mi cuerpo, regular mi temperatura, eliminar mis toxinas... ¡Uf! No pensé que fuera así de crucial. A ver... Un héroe estelar siempre trae consigo todo lo que necesita. ¡Bot! ¡Está vacía! ¿Qué haré ahora? ¡Estamos muy lejos de la Tierra! ¡Calma, Lu! ¡Yo, el genial Bot Galáctico, te salvaré! ¿Y cómo pretendes hacer eso? ¡Iremos a la Tierra! ¡Está demasiado lejos! Además, existen distintos objetos en el universo que poseen agua en diferentes estados. ¡Eso! ¡Gracias, Soya! ¡Buscaremos agua camino a la Tierra! ¡Tú confía en Bot Héroe Estelar! Los niveles están bajos, pero no críticos. Está bien, pero ¿y a dónde pretenden ir a buscarme agua? ¡Soya, llévanos a la aventura! ¡El universo espera! Prepárense para lo que viene. Ahora pasaremos el cinturón de Kuiper. ¿Dónde estamos? ¡Wow! ¿Es...? Tripulantes, esto es Plutón. Antes, solía ser considerado un planeta, pero ahora por su ubicación, tamaño, órbita y otros múltiples factores, es considerado un planeta enano. Pero lo más importante es que tiene agua en forma de hielo. ¿Hielo? ¡Perfecto! Exactamente, es por eso que los he traído hasta aquí. De nada, Lu. ¿De nada? La mayor parte de esa agua está cubierta por capas de metano y monóxido de carbono. No se sabe con exactitud qué sea apta para seres vivos, Soya. Yo no puedo tomar de esa agua. Tenemos que seguir buscando. Creo que no comprendo tus necesidades. Está bien. Seguiremos buscando y en el camino disfrutaremos de las maravillas del universo. Lu, ¿puedes aguantar hasta la Tierra? Sí, sí. Está bien, pero... ¡Entonces, al siguiente planeta, exploradores! ¡El universo espera! ¡Miren hasta dónde los traje! ¡Y ese de ahí es azul! ¡De seguro hay agua! ¡Analízalo, Soya! Planeta Neptuno. Este gigante helado debe su color azul a la presencia de gas metano en su atmósfera. Y en él se producen grandes tormentas de viento. De hecho, son las más violentas del sistema solar. Lamentablemente, el agua en este planeta está mezclada con otros compuestos en estado fluido denso. ¿O no, Lu? Sí, bueno, pero... ¿Dijiste? ¿Tormentas, Soya? ¿Podemos descender y ver alguna de cerca? ¡Nos congelaríamos! La temperatura máxima es de... 215 grados bajo cero. Pero, ¿y si nos abrigamos? ¿Podemos bajar a Neptuno y ver de cerca sus tormentas? ¡No! Eso sería una gran aventura, Bot. Y mira, he encontrado un lugar poco peligroso en donde descender. ¡Hagámoslo! ¡No se puede aterrizar en Neptuno! ¡Nos congelaríamos intentándolo! ¡Qué poco aventurera! Lu, ¿te sientes bien? Dejemos Neptuno para otra ocasión. Pero Bot, el lugar está perfecto para descender. Sí, pero Lu necesita agua. Podemos encontrar lugares así de impresionantes más adelante, ¿verdad? ¿Y qué tal este otro? Este es Urano. Se le puede reconocer por su inclinación de 98 grados con respecto al plano de órbita. Podríamos decir que gira de costado. ¿Se fijan? Urano demora 84 años en dar la vuelta al sol. ¿Cómo te sientes, Lu? Estás muy activa para tener tanta sed. Lo estoy logrando. Gracias. Bueno, pero ¿y...? ¿Tiene o no tiene agua? Sí tiene, y además... Pero también es hielo y además, igual que en Neptuno, sería peligroso aterrizar aquí, porque su atmósfera está compuesta por hidrógeno, metano y otros hidrocarburos. ¡No hay oxígeno! ¡Urano es otro gigante gaseoso! Como tú, Lu, cuando comes mucho. ¡Muy divertido! ¡Ya cállate y vamos! ¡A la orden! Thank you.
Este planeta sí que presentará una gran aventura, Bot. Cuéntanos en dónde estamos, subcapitán. ¡Ey! Pensé que la subcapitán era yo. Estamos en Saturno, también conocido como el Señor de los Anillos, los que están compuestos por hielo, roca y polvo. ¿Quieren ir por una inolvidable aventura por los anillos? Es una oportunidad inigualable. ¡Vamos! ¡Dale propulsión a la nave, subcapitán! ¿Lu? ¿Qué pasa? No puedo mucho más, Bot. Me siento muy mal. Necesito agua. ¡Lu! ¡Aquí hay hielo! Yo sé que en todos los anteriores eso no era muy útil, pero... quizás ahora sí. No, Bot. Tampoco es apto para mí. ¡Suya! ¡Necesitamos seguir buscando! ¿Puedes buscar en tu base de datos cuál es el lugar más cercano con agua para Lu? Tranquilo, Bot. Lu aún está estable en sus niveles de agua. Déjame llevarte por los anillos. Es importante que los veas. Espera, Suya. No podemos. ¿No querías ser un explorador del universo? Bueno, yo... Confía en mí, Bot. Yo también soy una exploradora del universo. ¿Qué estás haciendo, Suya? ¿Qué no ves que...? ¡Wow! Esta es una de las más de 60 lunas que posee Saturno. Capitán Encélado. Su capa externa está congelada y se cree que bajo esta capa tiene un gran océano. ¡Al fin! ¡Este es el lugar en donde vamos a descender, subcapitán! No. No podemos. Se cree que esa capa superficial congelada tiene 10 kilómetros de espesor. No vamos a poder traspasar esa enorme coraza. Otra de sus lunas es Titán. Esta posee una atmósfera más densa que la de la Tierra. Esto hace que tenga océanos y lagos en su superficie. ¡Océanos y lagos! ¡Aterricemos para buscar agua para Lu! No sirven. Los océanos y lagos de Titán están compuestos de metano. ¡Ah! Tú no puedes tomar eso. ¡Pero tranquila! ¡Pensaremos en algo! Por mientras, lo mejor es que no hables mucho para no gastar energía. Y para dejar de molestar. ¿Dijiste algo, Soya? No, nada. Nada. Solo que tengo localizado el siguiente lugar a visitar. Es el mejor lugar para un explorador del universo. Soya, creo que lo mejor es dirigirnos directo a la Tierra. ¡El universo espera! Capitán, estamos en Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Júpiter es tan gigantesco que la Tierra podría caber 1300 veces. Suya, creo que hay que ir a la Tierra. Espera, ¿qué es esa mancha tan grande? Capitán, es una enorme tormenta que provoca vientos de 500 kilómetros por hora. Esta tormenta es tan grande que es 2,5 veces el diámetro de la Tierra. ¿Crees que podemos acercarnos lo suficiente para tomar una foto? Para la bitácora de la nave, digo yo. Bot. ¡Sí! ¡Cierto! ¡Agua! De todas sus lunas, que son 69 hasta ahora, estos cuatro satélites galileanos son los más grandes. Ganímedes, Calisto, Io y Europa. Espera, este lugar se me hace conocido. En el caso de Europa, esta tiene océanos de agua. Pero están cubiertas por una gruesa capa de hielo. Suya, ahora recuerdo que con Lu hemos estado aquí. ¡Esta agua no sirve! Sí, pero ¿se tomó usted una foto la última vez, capitán? Quizás necesitamos descender. ¿Tú dices para la bitácora? Quizás podría publicar la bitácora. Se llamaría Los Famosos Exploradores del Universo. ¡Sería el más famoso capitán espacial!
¿Lu? ¿Estás bien? Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¡Lu! ¿Qué te pasa? ¿Qué es Navidad? ¡A la aventura, mi tripulación! ¡Tenemos que atrapar a los legendarios elefantes acuáticos de Marte! ¡Está crítica! ¡Soya, activa los motores! ¡Lu necesita agua! ¿Agua? ¿Dónde? ¡Soya! ¿Cuánto demoramos en llegar a la Tierra? ¡Soya! ¿Qué pasa? Estamos entrando al cinturón de asteroides. ¡Ahora sí! ¡Demostraré que soy el mejor capitán de la galaxia! Este maravilloso cinturón de asteroides está formado por aproximadamente 300.000 cuerpos rocosos de distintos tamaños que se ubican entre las órbitas de Marte y Júpiter. Yo tenía 10 perritos. Uno se fue a un asteroide. ¡Lu! ¡Resiste! Capitán, ese pequeño punto que se puede ver es Ceres. Es un planeta enano que... ¡Soya! ¡Necesito ayuda! ¡No que me muestres a Ceres! ¿Qué pasa? ¡Los motores no responden! Hemos hecho muchas pausas y activaciones en los motores. Estos han perdido energía. ¡Ay! ¿Por qué no me avisaste que esto podía pasar, Soya? Usted es el explorador del universo. Pensé que lo sabía, Capitán. ¡Ah! ¡Agárrate bien, Lu! ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanzamos? Necesitamos más energía, Capitán. ¡Ya sé! ¡Soya, baja la actividad de los motores para que los paneles solares externos se recarguen de energía! Recargando paneles. ¿En dónde estamos ahora, Soya? Marte, mi Capitán. El planeta que perdió vastos océanos de agua. ¿Océanos? Si los tenía, debe haber agua aún en alguna parte. Lo siento, Capitán. Pero esos océanos existieron hace 4.000 años. Los vientos solares debilitaron la atmósfera cambiando el clima de cálido y húmedo al actual, seco y frío. De hecho, sí hay agua, pero mayormente congelada. Y aun cuando se pudiera descongelar, esta estaría mezclada con sales, como percloratos que no la harían bebestible. Sí, recuerdo que Lu me dijo que tampoco era bebestible. ¿Lu? ¡Lu, no me asustes y respóndeme! ¡Déjate de bromas, Lu! ¡Despierta! ¿Es Lu un ser bromista? No, pero... esta vez lo está haciendo, ¿cierto? ¡Lu! ¡Lu, despierta! ¡Soya, muéstrame los signos vitales de Lu! Capitán, creo que lo mejor es... ¡Los signos vitales de Lu! ¡Es una orden de tu capitán! Aún les falta energía. ¡Llévanos a la Tierra, Soya! ¡Es una orden urgente! Capitán, Lu habría querido que vieras Marte. Pero de nada sirve si ella no está en la aventura. ¿Lu? ¿Qué tan lejos estamos de la Tierra? Es el siguiente planeta. ¡Subcapitán, diríjanos hasta ahí! Prometo que te ayudaré, Lu. ¡En realidad es el planeta más hermoso! El color azulado de la Tierra se debe a que está cubierta mayoritariamente de agua. ¿Ves, Lu? Ya llegaremos. ¡Aguanta! ¡Soya! ¡Prepara la nave para el descenso! ¡Descenso, Soya! ¡Necesitamos aterrizar! ¡Soya, qué haces! ¡Nos estamos alejando! No se preocupe, Capitán. Ya no necesitamos a Lu. Podemos seguir con nuestra aventura. ¿Pero qué? ¡Soya, tenemos que...! Este es Venus. Su temperatura superficial alcanza 470 grados y la presión atmosférica es 90 veces superior a la de la Tierra. En este planeta está lloviendo constantemente ácido sulfúrico. ¡Soya, tengo claro que aquí nos derretiríamos y con tan alta presión nos aplastaríamos! Pero si no vamos a la Tierra, Lu podría... Debido a esto es que Venus es el mejor ejemplo de lo que podría pasar en la Tierra con el efecto invernadero fuera de control. Capitán, ¿qué hace? ¡Nos dirijo a la Tierra!
pero usted tiene que explorar todo el universo. Así lo querría la segunda tripulante. Tengo más datos. Este efecto invernadero se debe a que el planeta está cubierto por una densa capa atmosférica. Así, sus nubes no dejan escapar el calor. Y su temperatura superficial llega hasta los 470 grados. Además... ¡Soy, hazme caso! ¡Déjame controlar la nave! ¡Yo soy el capitán! No lo dejaré perderse este espectáculo espacial. ¿Qué haces? ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¿Qué has hecho? Lo que debo hacer para que esta misión sea exitosa. La misión es buscar agua y salvar a nuestra tripulante. La misión es explorar el universo. Como usted lo dijo, capitán. El universo espera. ¿Ah? ¿Ah? Mercurio es muy interesante. Estando tan cerca del Sol, las temperaturas diurnas llegan a más de 400 grados. Pero como no tiene atmósfera, por las noches llega a casi 200 grados bajo cero. Así... ¡Silencio, Soya! ¡No me importa! Lu, ¿qué hago? No sé cómo ayudarte. Perdóname. Capitán, usted y yo somos seres cibernéticos. No necesitamos de agua ni de nada que nos detenga. ¿Qué? Sin ella, sin Lu, podríamos ver absolutamente todo. Podríamos ser reales exploradores. Exacto, capitán. Sería conocido en todo el universo. Y yo sería su mano derecha. No necesitamos a Lu. ¡El universo realmente me espera! ¡Soy el mejor viajero galáctico que...! Eso es buena idea, capitán. En estado de hibernación, Lu no va a molestarnos más. ¿Cuál es el siguiente destino? ¡La Tierra! ¡Soya, suelta el control de la nave! ¡Yo manejaré ahora! ¡No! ¡Que la sueltes! ¡No! ¡Yo también quiero ser una exploradora del universo! ¡El universo nos espera! No quiero hacer eso, Soya, pero me estás obligando. ¡No lo permitiré! Un verdadero capitán no deja a sus tripulantes cuando necesitan ayuda. ¡Le voy a salvar, Lu! Parece que tendré que manejar esto solo. Ayudarlos. Ustedes me quieren apagada. ¡Voy a expulsarlos! ¡No! ¡No! ¡La puerta! Estamos entrando en la atmósfera terrestre. ¡Me estoy quemando! ¿Qué pasa? ¡No exageres! ¡No puedes sentir dolor! ¡Eres una máquina! ¡Pero si no me ayudas, nos vamos a estrellar! ¿Entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Soya! ¡Por favor, concéntrate! Si la nave resiste, aún podemos salvarnos. ¡Pero necesito tu ayuda! ¡Necesitamos aterrizar sobre agua! De acuerdo. Localizando el yacimiento de agua más cercano. ¡Logrando!
Despierta, por favor. Mira, estás rodeada de agua. Vamos, Lu. No puedes dejarme solo. Te necesito. Eres mi mejor amiga. Mi compañera de viaje. El universo nos espera. ¡A los dos! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma agua! ¡Al fin! ¡Estás viva! ¡Menos mal, Lu! Estaba muy preocupado. Muchas gracias, Bot. Por un momento pensé que no iba a volver a ver este hermoso paisaje nunca más. Eres mi héroe, Bot. El mejor capitán. No podría haberlo hecho sin mi tripulación. Un momento. Mi tripulación. ¡Zoya! ¡Tengo que ir a buscarla! Esa tal Zoya casi me mata. Creo que puede esperar un tiempo bajo el agua. Sí, puede ser. Pero mira este hermoso lugar. ¿Quién nos lo va a explicar? ¿Estás bromeando? Yo puedo hacerlo. Y mucho mejor que esa ridícula computadora. Presta atención. Si bien el universo es un lugar maravilloso, no solo afuera podemos encontrar belleza de tal magnitud. La Tierra está llena de incontables maravillas naturales. ¡Wow! Este hermoso planeta azul está cubierto mayormente de agua. Sin embargo, el agua dulce no es muy abundante. Solo el 3% del agua en la Tierra es agua dulce. Por eso es importante cuidarla y no contaminarla. Es un recurso escaso y vital para la vida. ¡Impresionante! Sí, lo es de verdad. En nuestro pequeño y hermoso planeta se dan las condiciones precisas para la existencia de la vida. Desde una bacteria hasta un gran bosque. Desde insectos, peces, hasta los seres humanos. Todas importantes y necesarias para mantener en equilibrio los diversos ecosistemas existentes en la Tierra. Oye, Lu. Creo que Zoya tenía todos los datos nuevos que había que agregar a la bitácora.
¡Pero ella fue mala conmigo! ¡No la necesitamos! Además, yo me acuerdo de algunos datos como... Y bueno... Yo... ¡Lu! Ya estamos en nuestro hogar. Es hora que perdones a Soya y disfrutes lo maravilloso de la vida. ¡Toda la razón! ¡Vamos a buscarla! ¡Sí! ¡Vamos! Aparecen montañas y el cielo. Vibra la emoción en mi interior. Quisiera saber de dónde viene el sol. Voy a recorrer cada rincón de naturaleza y con vigor. El agua cuidaré, la tierra cuidaré. No hay dificultad que impedirá alcanzar la luna o navegar, porque cada aventura estás tú. Siempre cuidaré de ti cuando no puedas seguir y veas gris. Seré incondicional si estás a mi lado. Miedos se van alejando en mí. Nuestra amistad es incondicional. El cielo oscureció, se asoman los destellos lejanos. Miro alrededor, aparecen estrellas formando una constelación. Voy a recorrer la dimensión de este universo en expansión. La tierra cuidaré, el agua cuidaré. No hay dificultad que impedirá recorrer planetas y explorar, porque en cada aventura